días a todos y a todos participantes a nuestro webinar sobre monitoreo y evaluación, cómo medir el éxito de los procesos de adaptación. Si por favor me pueden confirmar si se escucha bien, disculpe por el pequeño problema técnico. Perfecto. Bueno, es un placer de darle la bienvenida. Gracias por su participación. Mi nombre es Lili Lieva y tengo el placer de moderar el webinar de hoy día. Primero me gustaría darles algunas indicaciones técnicas sobre la plataforma VoiceBoxer que estamos utilizando para los participantes que aún no han utilizado esta plataforma. Las presentaciones del webinar se pueden escuchar en inglés y en español con traducción simultánea. Eso se puede hacer y se puede elegir el idioma con el botón que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla donde está escrito Choose Your Language. Si tienen problemas con el audio o otro tipo de problema con la plataforma, pueden actualizar la página o alternativamente escribir a nuestro asistente técnico yendo al signo de interrogación en la parte inferior izquierda de la pantalla. Ahora, con esto, bueno, es un gusto de nuevo de darle la bienvenida por parte de la comunidad de práctica PENAC sobre los planes nacionales de adaptación al cambio climático. La comunidad es una iniciativa de ONU Medio Ambiente a través del proyecto REGATA. Implementada en colaboración con Soluciones Prácticas. Tiene como objetivo de apoyar a los funcionarios públicos, investigadores y otros profesionales en la elaboración de los planes nacionales de adaptación al cambio climático en la región de América Latina y el Caribe. Sobre la estructura del webinar, tenemos el placer de dar la bienvenida a tres expertos en el tema de monitoreo y evaluación de procesos de adaptación. Después de las ponencias, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, les agradecería si es posible de esperar hasta esta sesión y escribir sus preguntas. Les informo que sí vamos a compartir las presentaciones y también la grabación de este webinar en unos días después del webinar. Bueno, con esto, este webinar trata de responder algunas preguntas sobre el tema de monitoreo y evaluación de los procesos y el progreso de adaptación. Una de las preguntas es cuáles son los retos asociados con el monitoreo y evaluación del progreso de la adaptación. ¿Qué buscamos monitorear? ¿Son los procesos o los resultados de adaptación? ¿Qué información, métricas y unidades son necesarias para evaluar el progreso y eficacia de los planes nacionales de adaptación? ¿Qué ejemplos de éxito existen en la América Latina? Y bueno, el webinar de hoy día busca presentar avances y experiencias en ese tema y se presentarán avances en el desarrollo de métricas de medir el éxito en adaptación y también se mostrará un caso de estudio de México en torno a la creación de un sistema de monitoreo y evaluación. Para eso hemos invitado a Elena Pita, oficial de Programa de Adaptación Oficina Regional para América Latina y el Caribe, ONU Medio Ambiente. Hemos invitado también a Lars Christiansen, experto en cambio climático, oficial de proyecto senior de ONU Ambiente DTU Partnership. Y hemos invitado también a María Zorrilla Ramos, investigadora del Centro de Cambio Global y la Sostenibilidad en el sureste de México y también coordinadora del proyecto GEF, ONU Medio Ambiente, para el fortalecimiento de capacidades para la implementación de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad.
Es un gusto ahora de dar la bienvenida a Elena Pita, oficial del Programa de Adaptación, Oficina Regional de América Latina y el Caribe, ONU Medio Ambiente, para darnos la bienvenida y también una introducción breve sobre el tema de monitoreo y evaluación de progresos de adaptación. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar. Como acaba de decir Lili, mi misión aquí es dar unas palabras de introducción para poner en contexto este webinar sobre monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático. Para ello quería brevemente señalar tres puntos. Primero, su importancia a nivel global, su importancia a nivel local y luego unos pequeños ejemplos del trabajo que nosotros estamos realizando. La importancia del monitoreo y la evaluación a nivel global es evidente porque tras el Acuerdo de París la adaptación está a un nivel muy alto en la agenda internacional. Todos los países de América Latina han incluido la adaptación en sus NDCs. Y, por tanto, hay nuevas exigencias de reporte y transparencia en el cumplimiento de los compromisos. Tenemos que ser capaces de demostrar que estamos no solamente implementando acciones de adaptación, sino que además cuánto y si van por el buen camino, si se está evitando la mala adaptación. A nivel local, la importancia del monitoreo y la evaluación también es evidente, ya que los procesos e iniciativas de adaptación suceden a nivel local y tenemos que ser capaces de diseñar indicadores y marcos de monitoreo y transparencia que sean, por una parte, realistas, que se puedan medir y que requieran de datos accesibles, y por otra parte, eficaces, que nos sirvan para realmente demostrar los avances y proporcionarnos una idea clara de cómo nos estamos adaptando. Para finalizar esta introducción, quería poner unos ejemplos de este tipo de actividades, ya que, como decía, el monitoreo y la evaluación es una prioridad para todos nuestros países socios en América Latina. Y desde ONU Medio Ambiente les proporcionamos apoyo a través de distintas modalidades de cooperación. Una de ellas es el intercambio de conocimiento online. Este webinar es un ejemplo de ello, pero también en otras comunidades de práctica de regatas, si están interesados, pueden encontrar información sobre cómo monitorear y evaluar la adaptación. Por ejemplo, hay un módulo dedicado a ello en la comunidad de práctica de adaptación basada en ecosistemas. Y también la comunidad de práctica de salud y cambio climático tiene previsto realizar un módulo sobre indicadores de adaptación en este sector. Otra modalidad de apoyo es a través de estudios y publicaciones. Es decir, apoyamos a través de Internet, también apoyamos a través de proporcionar información. Un ejemplo es el estudio que se va a presentar posteriormente, que ha realizado DTU, que es un centro colaborador de ONU Medio Ambiente y que está específicamente dirigido al monitoreo y la evaluación de la adaptación. O también o estudios realizados a través de CTCN, como por ejemplo el apoyo al desarrollo de sistemas de indicadores de adaptación en Colombia. Son distintas formas de trabajar con los países. También realizamos talleres presenciales y en este sentido, por ejemplo, el año pasado se realizaron talleres en los que se trató este tema. También pondré después en la documentación del taller pues la documentación que se manejó en estos talleres, donde se puso en evidencia que el alto nivel de prioridad que tiene el monitoreo y la adaptación, y también que es un tema que todos los países o que muchos países están enfrentando al mismo tiempo y que, por tanto, es interesante para la cooperación sur-sur, para el intercambio de experiencias y para aprender cosas, cómo los distintos países van encontrando soluciones. En este sentido, también hemos realizado intercambios de aprendizaje, visitas entre países,
Y por último, en el apoyo que ONU Medio Ambiente brinda en la elaboración concreta a países de sus planes nacionales de adaptación, pues siempre se diseña un marco de seguimiento y monitoreo. Para terminar esta breve introducción, quería comentarles que a finales de abril, el día 27 de abril, va a haber un taller de lanzamiento de lo que llamamos el Centro de Excelencia para la Transparencia. Este taller se va a hacer back to back de la reunión del CIBIT, del Capacity Building Initiative for Transparency, que es una iniciativa del GEF, a través de la cual se está financiando la elaboración de marcos de transparencia en los países. Y es interesante resaltar que muchos de estos marcos de transparencia, aunque están muy orientados a la mitigación y al monitoreo, reporte y verificación de los compromisos de mitigación, pero muchos países también han incluido aspectos de adaptación en estos marcos de transparencia, puesto que necesitan medirlo para reportar el cumplimiento de sus compromisos de los NDCs. Por ejemplo, Chile, Perú y Antigua y Barbuda son países que lo han incluido. Y en otros trabajamos de manera paralela, como por ejemplo en Costa Rica o República Dominicana, en la elaboración de Honduras, en la elaboración de los planes nacionales de adaptación. Esto sería brevemente el contexto y algunos ejemplos de lo que ONU Medio Ambiente está haciendo, y a continuación les dejo con los expertos, que les van a proporcionar, por un lado, un enfoque teórico de dónde estamos o cuál es el estado del arte en esta materia, y por otro lado un ejemplo concreto que siempre me parece muy útil para aterrizar los problemas y ver qué tipo de soluciones se pueden encontrar. Así que muchas gracias y seguimos con el webinar. Estoy a su disposición para contestar preguntas al final del mismo. Gracias. Por darnos una vista en cuáles son las actividades que ONU Medio Ambiente está apoyando en el tema del desarrollo e implementación de los planes nacionales de adaptación, y también cuáles son las oportunidades para los diferentes actores de involucrarse y compartir conocimientos y experiencias. Muchas gracias. Ahora me gustaría presentar nuestro segundo ponente, Lars Christiansen. Él es experto en cambio climático, oficial del proyecto senior de ONU Medio Ambiente DTU Partnership. Lars tiene más de 10 años de experiencia en el campo de la adaptación, una gran parte de la cual se ha centrado en el desarrollo, la implementación y la evaluación de proyectos en el marco del Fondo de los Países en Desarrollo, el Fondo Especial para el Cambio Climático y el Fondo de Adaptación. También Lars fue el editor jefe de la edición más reciente de la serie que se llama Perspectivas sobre métricas de adaptación. La publicación se llama Perspectivas sobre medición, agregación y comparación de resultados de adaptación, que ha sido lanzada en marzo de 2018. Entonces, Lars nos va a dar más información sobre esta publicación, los resultados y lecciones aprendidas. Muchas gracias, Lars, y la palabra es tuya. Gracias. Muchas gracias nuevamente por invitarme. Creo que ya me presentaron apropiadamente. Entonces, sí, como ya se mencionó, yo voy a hablar sobre esta publicación que se hizo recientemente. Así que voy a pasar esta parte. Espero que me puedan escuchar bien. Si no, por favor, díganmelo. Voy a empezar por qué tenemos estas preguntas sobre las métricas de adaptación. En mi perspectiva, creo que hay tres, sobre todo, necesidades en por qué necesitamos estas métricas de adaptación. Y la primera es que necesitamos priorizar el financiamiento limitado que tenemos para los países más vulnerables y las poblaciones. Básicamente, como le estaba diciendo, es alcanzar el máximo de adaptación por dólar. Así que tenemos
porque a veces no tenemos financiamiento para todos. Entonces, ¿cómo podemos priorizar esto? Y por eso necesitamos estas métricas. El otro punto es que con el cual he estado trabajando es, estamos implementando adaptación por mucho tiempo. Así que tenemos un portafolio más maduro sobre las actividades de adaptación. Y entonces la pregunta vino si lo habíamos logrado lo que nos habíamos propuesto. Así como lo puse en estos dos puntos, hay que documentar los recursos o lo que hablamos MRE y también el aprendizaje de qué hemos hecho bien y qué hemos hecho que no ha sido tan bien. Y el tercer punto, necesitamos métricas, es que necesitamos en el contexto del Acuerdo de París, hay una definición acerca del inventario global sobre adaptación, eso es algo nuevo, no se había definido antes, así que esto se va a ver y estamos tratando de lograr este objetivo global y adaptación y necesitamos ciertas métricas para responder esta pregunta. Entonces, todas estas preguntas necesitan, yo llamaría una unidades de medida, es cuál es nuestra definición de métrica, pero lo que necesitamos es esa unidad de medida para responder estas preguntas en una forma cuantitativa. Y esto es realmente lo que estábamos diciendo de diferente forma de presentarlo, para ponerlo en el contexto de lo que es la UNFCC, o CMNUCC. Ese es el proceso cronológico, como ya les había dicho. En el 2001 tenemos acá la figura, la definición de estas nuevas adaptaciones y estos fondos. Por ejemplo, en los fondos de los países menos del EDC, el fondo de adaptación, como ya les había dicho, y ahora se tiene que ver la necesidad de priorizar. Entonces, y luego también hablamos en el tiempo, tener contabilidad sobre estos proyectos. Necesitamos métricas para monitorear y evaluar las acciones de adaptación. Y recientemente con el Acuerdo de París, en la última parte, necesitamos métricas para monitorear y evaluar las acciones de adaptación. Esta figura también se ha tomado de uno de los artículos en la publicación que se mencionó. Entonces aquí está. Entonces, para explorar un poco más estas preguntas sobre las métricas, decidimos con la UNEP-DTU hacer esta publicación de perspectivas en el 2017 y fue publicado hace dos semanas, así que es bastante nuevo. La idea de estas perspectivas es empezar un tema que está surgiendo, algo que es de bastante importancia para las discusiones internacionales, pero algo que también no está muy desarrollado. En este caso particular, reúne artículos que han sido escritos por nosotros, pero también ha sido escrito por expertos internacionales y también profesionales, y la idea es que ellos les ofrezcan una perspectiva única y reflexiones sobre esta pregunta, la cual es la pregunta núcleo de nuestra publicación: ¿cómo podemos medir, acumular y comparar las necesidades de adaptación y los resultados de las actividades en los países y los sectores? Entonces, a ese punto, entonces se pueden decir todo. Solamente para explicarles un poco más sobre la publicación, las únicas características en comparación a otras es que nosotros consideramos que tiene un formato más libre. Ustedes no tienen que decir algo que uno tiene que decir, otro que no. No es como una publicación académica. Y la otra característica única es que reúne opiniones de ambos expertos, gente que habla, por ejemplo, sobre conceptos y metodología, y otros expertos que hablan sobre las partes más prácticas y reflexiones sobre la misma pregunta. Así que son las personas que están en los países trabajando con las comunidades, trabajando en diferentes niveles, hablando sobre cómo realmente están poniendo esto en práctica. Así que esto creo que da una perspectiva bastante amplia. Y realmente quiero ponerles este descargo de responsabilidad. No podemos dar una
respuesta clara a la pregunta anterior. Realmente el objetivo era simplemente provocar discusión y el pensamiento. Es muy interesante lo que está ahí, pero no esperen que haya una respuesta a esta pregunta. Así que voy a pasar a la siguiente. Entonces, para ver qué son los conceptos fundamentales, que son las métricas, lo que hemos encontrado algunas cosas trabajando en esta publicación. Lo primero es que es bastante sorprendente que la definición de medidas de adaptación es bastante confusa. No encontramos ninguna definición formal. No hay realmente una definición que esté prevaleciendo en todas las discusiones, así que es un poco, es realmente, no está todavía claro qué es lo que es. Normalmente lo que vemos es que se usa indistintamente con términos relacionados, como por ejemplo indicadores, que okay, puede estar bien, pero ¿cuál es la diferencia entre indicadores y métricas? Y realmente eso todavía no sigue siendo muy claro. Entonces, debido a que esta definición está muy clara, hemos decidido enfocarnos más en la pregunta que dije anteriormente, en comparar, agregar y medir los resultados y básicamente tener una definición más práctica de lo que son métricas, y nosotros lo consideramos que es una unidad de medida con la que se cuantifica un indicador. Entonces, por ejemplo, esto les puede dar un poco una forma de diferenciar qué es un indicador y una métrica. Entonces, por ejemplo, un indicador lo consideramos por ejemplo, un nivel de vulnerabilidad al cambio climático en una población determinada, y la métrica sería un valor específico del índice de vulnerabilidad designado. O, por ejemplo, un indicador podría ser la resiliencia de los rendimientos de los cultivos ante la sequía inducida por el cambio climático, y la métrica sería el uso del agua en metros cúbicos de tonelada de la cosecha, que pueda ser cuantificado. Entonces, esa sería una forma de tener una definición, al menos esa es la forma que hemos elegido para definirlo, y parece ser consistente en la forma como nuestros autores los están usando, pero simplemente tómelo como nuestro intento de tener alguna definición. Sí, creo que voy a pasar esta parte. En primer lugar, hablando sobre las métricas, es importante entender que muchos de los contextos, del contexto sobre la discusión de la transparencia en métricas, realmente es sobre la mitigación y la. Pero las dos, adaptación y mitigación, sé que ustedes saben, son bastante diferentes, tienen características diferentes. Entonces, simplemente es imposible traducir los principios y las metodologías que tenemos para mitigación y adaptación. Estamos hablando de transparencia en métricas. Así que esta tabla refleja eso. Esto es nuevamente por la publicación y básicamente compara las características de mitigación y adaptación y cómo se diferencian. Y no tengo tiempo para ver todo esto, pero algo de lo importante es, por ejemplo, es la dependencia de la unidad de medida. Entonces, básicamente, la definición es que en mitigación uno existe una aplicación universal. Ustedes pueden convertir todo eso y pueden comparar y agregar en esa forma, pero para adaptación, el objetivo de la adaptación y el resultado de la adaptación son muy específicos al contexto. No hay, en mucha, bueno, mucha gente, ellos piensan que hay más sentido que haya una forma de ponerla, pero es una parte de la discusión. Solo tengan eso en cuenta. Toda esta discusión sobre lo que es mitigación y adaptación. Entonces, acá vemos otra tabla de la publicación y yo creo que es bastante útil.
realmente reúne y discute los problemas quizás al utilizar las métricas de adaptación y también sugiere unos parámetros importantes para mejorar. Y por ejemplo, también eso lo llamamos como potenciales, sobre las dificultades. Normalmente están organizados sobre la definición del IPCC, de lo que se usa la adaptación de métricas. La IPCC habla de tres diferentes formas, por ejemplo, identificar las necesidades, hablan de cómo seguir la implementación y cómo ver los que son los logros. Entonces, la primera es un poco fuera de esa parte. Se dice que no hay ninguna métrica única. En comparación con mitigación, no tenemos una unidad de medición. Pero eso tal vez es un desafío, pero yo también diría que es como... Bueno, esa es su conclusión, pero de repente no tiene que ser la conclusión. Lo segundo es que no existe una forma única para identificar las necesidades de adaptación. Eso refleja la definición del IPCC sobre los propósitos de la métrica de adaptación. Y básicamente dice que si se trata de aplicar un criterio para identificar las necesidades, entonces definitivamente van a dejar pasar algunos aspectos de lo que es la adaptación. El tercer punto es también sobre identificar las necesidades. Básicamente dice que hay una capacidad limitada de aplicación en los índices de vulnerabilidad para asignación de recursos. La poca guía que existe ahí van a tener que ver para lo que es la adaptación de fondos. Y dicen que debería ir primero a los países más vulnerables. Entonces, y todos estos años no ha habido éxito para poder definir los criterios de cómo ver este tema. Lo que están diciendo es que es muy difícil imaginar dar los diferentes fondos en una forma objetiva. Ese es otro problema. Lo cuarto es en el riesgo de... Está relacionado con el segundo punto, es la hay un riesgo, como estamos hablando de métricas de adaptación y también monitorear los resultados, por ejemplo, qué se está haciendo. También se menciona que no hay solamente hay algo que pueda adaptarse a todo. Realmente el propósito de la metodológica que se usa depende del propósito de por qué se está haciendo el MIE. Podría ser para aprendizaje, para documentar los resultados, podría ser para apoyar la adaptación o el manejo de la adaptación, etc. Así que otro problema. El siguiente habla cómo la acumulación va más allá del conteo de cifras, de cómo la acumulación puede... Entonces, básicamente es... En relación a medir la adaptación y poder medir los logros, no sé, puede sumar cifras de forma cuantitativa. A veces, si nosotros estamos solamente interesados en obtener números o también estamos interesados en entender el contexto específico, y lo que se dice es que hay esta acumulación que también implica ciertos números o figuras, lo cual significa que van a perder parte de esta información cualitativa. Y finalmente, los límites de la métrica
nos puede explicar por qué los cambios se están produciendo. Entonces, realmente esto es nuevamente por simplificar, para utilizar, se puede simplificar la complejidad. Sobre lo positivo, se hablan de lo potencial, por ejemplo, los parámetros que se pueden utilizar para mejorar la adaptación. Un punto es que cómo los sistemas nacionales de MIE pueden ayudar para planificación y pueden ser una herramienta muy útil para ayudar en la toma de decisiones a nivel nacional. También se habla en la segunda parte sobre hay un potencial para mejorar el alineamiento del monitoreo con los asuntos de política relacionados. Por ejemplo, entonces, a un punto podemos usar los indicadores existentes e indicadores a un nivel internacional, las métricas que pueden estar ya definidos o en el marco de Sendai y las métricas existentes. Se recomiende, podría haber mejorar un diseño del MIE para facilitar el aprendizaje. Lo que se dice es que el MIE debería usarse, debería ser más, no solamente sobre documentación, pero hay que recordar que el MIE también tiene otra cualidad importante, la cual es dar nuevas perspectivas al proceso de adaptación sobre también el aprendizaje, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal. Entonces hay que diseñar el MIE y las métricas pueden facilitar ese aprendizaje. Y de nuevo también se hablan lo que es la transformación y adaptación y cómo el MIE puede ayudar a contribuir a una mejor comprensión de estos cambios sistémicos. Disculpen, quizás ha sido algo muy rápido y no ha sido tan exhaustivo, pero les recomiendo que vayan a ese artículo y lean para que puedan entenderlo mejor. Entonces, obviamente esta publicación ha tratado muchos temas, muchas diferentes cosas, temas metodológicos, artículos prácticos también sobre experiencias. Entonces, vimos cuáles son los hallazgos o tendencias claves en estos artículos. Entonces, como les estaba mencionando, tenemos una conclusión realmente clara sobre qué son adaptación de métricas, cómo podemos diseñarlas o implementarlas. Lo que podemos ver es que estamos en un proceso de transición de aprendizaje. Y algo clave que estamos viendo es el esfuerzo para encontrar un equilibrio entre las consideraciones conceptuales y metodológicas y la realidad práctica o el pragmatismo para implementar las ERM en la práctica, en un contexto real. Así que por un lado, la adaptación es un proceso local único, lo cual es bastante difícil para que se ajuste los modelos genéricos. Por otro lado, si nosotros hacemos los modelos que diseñamos de una forma muy flexible, a menudo, algo hemos visto en el artículo, a menudo terminan siendo tan flexibles que no proporcionan lineamientos específicos para poder aplicarse localmente. Entonces ahí hay un vacío. Entonces, ustedes hacen, uno puede hacer el modelo bastante estricto o bastante genérico o bastante específico, pero realmente la dificultad es que se adapte a la realidad local, pero si uno los hace muy abiertos, entonces las personas que tienen que implementarlo y ponerlo en práctica lo van a encontrar un poco difícil porque no hay una guía bastante específica. Entonces es un hallazgo al menos. Es bastante claro por este
artículo La importancia del contexto. Básicamente, el propósito de la medición de la adaptación y, consecuentemente, qué es lo que estamos midiendo, depende mucho del contexto. Por ejemplo, las necesidades en un proyecto local es muy diferente de lo que se necesita en, por ejemplo, en un objetivo de adaptación global o lo que ha logrado el portafolio. Entonces, es posible, esa es la siguiente, la otra pregunta que se hace, ¿es posible tener marcos que logren ambos a la misma vez? Ambos, es decir, de forma local y forma global, o se requiere un enfoque diferente. Y otro hallazgo que hemos visto es cómo, hablamos que es una mezcolanza, cuántas metodologías y marcos de trabajo, incluso los genéricos, hay. En la publicación es un poco confuso para alguien que trate de buscar una guía en esta parte. Entonces, esto realmente realza cómo tenemos que manejar estos temas para tener un enfoque más unificado. Y como estaba mencionando antes, las métricas universales, ¿es posible o significativo que solo tengamos una unidad de comparación? Y si no es así, entonces vamos a enfrentarnos a algunos problemas. ¿Y cómo vamos a priorizar los financiamientos? Es como comprar manzanas con naranjas. Entonces, fueron estos algunos de los hallazgos que encontramos. Ahora, yendo un poco más a... Sorry, entiendo que estoy tomando mucho tiempo, entiendo, disculpen. Tenemos dos secciones. Por ejemplo, la más relevante es que habla sobre las experiencias prácticas y las lecciones y sobre la medición de resultados de la adaptación, así que nos vamos a enfocar a lo que es nivel local. Después tenemos que hay dos que están enfocados a nivel nacional, otra que también es a nivel nacional, y los enlaces a nivel internacional. Y luego tenemos otra que es está enfocada en lo que es experiencias prácticas como nivel de portafolio y perspectivas del donante. Creo que la cual es más interesante es el de al nivel nacional. Así que rápidamente quiero ponerles algunas conclusiones. Creo que voy a pasar a Alemania y me voy a enfocar en Kenia por el tiempo. Tenemos... Son unas observaciones generales sobre estos estudios de caso. Son contextos bastante diferentes en relación a datos, capacidad institucional o capacidad presupuestaria en estos dos países. Una lección común, sin embargo, fue la importancia de basar los sistemas nacionales de MIE sobre la adaptación y los datos y procesos existentes. Esto fue para reducir el costo, para evitar la duplicación y de recoleccionar la data. Y en un punto ayudó a mejorar la integración de la adaptación en el desarrollo general de la planificación nacional. Entonces, al usar datos o indicadores que ya existían en el contexto nacional para lo que es el propósito de adaptación y para adaptarlos a sus necesidades, eso ayudó a mejorar también la adaptación y para la planificación. Sobre Kenia, rápidamente, yo creo que este es un buen ejemplo, aunque no está totalmente implementado hasta ahora. Kenia ha desarrollado un plan de acción nacional sobre el cambio climático de 2013. Ellos han diseñado un sistema nacional para agregar los datos de adaptación llamado MRV+. Luego también hubo una demora para implementarlo, así que tuvieron dificultades. Tuvieron que probar este sistema en un condado a nivel regional en Kenia, lo que hizo que pusieran refinar el marco para el uso de este plan, y esto fue finalizado en 2016. Y el marco final
de estos diferentes indicadores. Este es un buen ejemplo. ¿Y dónde están ellos? Al menos ellos quieren agregar los diferentes niveles y quieren considerar esto, este contexto específico como su naturaleza de adaptación. Entonces tiene un nivel que es, que le llaman el indicador del PNA. Entonces tienen indicadores nacionales que están basados en estadísticas nacionales. También, y luego ellos tienen un nivel de indicadores. En los indicadores de PNA también tienen indicadores de lo que vendría a ser datos subnacionales de los sistemas de MIE de todos los diferentes condados. Entonces, ellos tendrían la información de todos estos condados y después generarían indicadores generales, resultados generales, de una forma muy cuantitativa, pero no solamente van a agregar datos, sino hay todo un sistema detrás de esto para buscar lo más específico y lo relevante para todo el país. El segundo nivel son los indicadores de nivel del condado, del comunicado. Y un elemento es que ellos pueden, indicadores ahí acumulados, que están basados en los datos del nivel comunitario. Entonces, y después están los indicadores de nivel comunitario que son diferentes, entonces es una forma de ver todos estos contextos y todos estos problemas y cómo lo pueden tomar en considerar las necesidades nacionales y locales. Yo creo que voy a pasar esta parte porque ya puse algunos de los ejemplos. Acá están los indicadores de PNA. Aquí están los ejemplos de los indicadores de adaptación a nivel del condado. Al final están los indicadores que corresponden a nivel local. Y acá hay un ejemplo de indicadores bastante locales de comunidad que se centran en lo que es el bienestar, en algo que tiene bastante sentido en un contexto local, algo que ellos pueden entender que tiene sentido para ellos y puedan entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, creo que debería parar acá, a menos que alguien me diga lo contrario, porque yo sé que ya se me pasó el tiempo. Thank you very much. Y mil disculpas que si puedes por favor dar algunas conclusiones para poder tener tiempo también para nuestro próximo ponente. Muchas gracias. Entonces, en unos minutos, si es posible. Estoy confirmando que vamos a compartir todas las la ponencia, las presentaciones y la grabación del webinar. Entonces, y cualquier otro recurso que viene de la presentación de Lars. Entonces, te doy la palabra. Sí, por favor, puedes darnos una conclusión y lecciones aprendidas. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Las conclusiones generales y los aprendizajes ya los incluí en lo que las cosas generales que habíamos visto en los artículos y las perspectivas. Bueno, ya pasé esa parte, pero de repente las lecciones aprendidas de Kenia puedo ver rápidamente. Pero creo que lo clave, el mensaje clave aquí es de esta importancia del contexto. Como estuve mencionando antes, y tiene que considerarse qué tan difícil es
encontrar un marco que trabaje en todo lo, que funcione para todos los niveles, que se pueda ajustar a todos los niveles en la parte global para priorizar los recursos, para evaluar el progreso sobre los objetivos de adaptación y luego agregar de forma cuantitativa y al mismo tiempo tener indicadores y métricas que funcionen y tengan sentido a un nivel local, incluyendo a un nivel bastante local o de comunidad. Algo que se pueda comprender y algo que no es tan agregado que no tenga sentido. Y yo creo que son los desafíos prácticos que se están que uno está enfrentando en Kenia y bueno, también en Alemania y algunos y algo con lo que la gente está luchando. Como yo les estaba diciendo, puedo prometerles una conclusión definitiva. Así que todavía estamos empezando, lo siento. Gracias, Lars. Bueno, por darnos toda la información en detalle en cuanto a la publicación y cuáles son los retos y los retos prácticos teóricos en cuanto a la identificación de métricas para poder aprender más cómo se desarrolla el proceso de adaptación. Muchas gracias también por compartir algunos ejemplos de Kenia y también, bueno, tenemos más allá en tu presentación de Alemania. Con esto me gustaría dar la palabra a nuestra ponente de México, que nos va a presentar un ejemplo práctico desde México. A María Soria Ramos, investigadora del Centro del Cambio Global y la Sostenibilidad en el Sureste de México, coordinadora del proyecto GEF, ONU Medio Ambiente para el Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad. Y María nos va a presentar sobre los retos para la medición del proceso de adaptación y la experiencia de GIZ México en el diseño de indicadores. Entonces, un momento solamente para poder llegar a su presentación. Yeah. Aquí está. Muchas gracias, María. Si no, disculpa, si nos puede dar unos minutos para poder resolver el tema del audio por parte de María. Bueno, mientras que ese problema se está resolviendo, quería comentarles otra de nuevo que vamos a compartir todos los materiales. Hemos compartido allá el vínculo de la publicación mencionada por y comentada por Lars para que ustedes puedan tener más detalles sobre el tema. Les agradecemos si nos puede esperar unos segundos para poder resolver ese problema del audio. Gracias. Sí,
Ya, entonces veo que hay la posibilidad de tener algunas preguntas. Si, en un segundo voy a probar de nuevo si podemos conectarnos con María y si está posible de contactarle, seguimos y si no, vamos a dar algunos minutos para preguntas y respuestas. Bueno, entonces, si vamos a tener que esperar unos minutos más, entonces con eso, si podemos recibir algunas preguntas para Elena Pita y para Lars Christiansen. Si por favor pueden escribir sus preguntas en el chat, se puede escribir en inglés y también en español. Hay un traductor automático que puede traducir su pregunta. Si es posible describir a quién de los dos ponentes se está dirigiendo su pregunta. Hay una pregunta que ahora puedo plantear bueno, aquí está, por parte de Luisa, ¿qué indicadores y métricas se han construido para evaluar el impacto de las medidas de adaptación basada en ecosistemas en cambio climático? Esta pregunta está dirigida a Lars Christiansen y saludos desde Colombia. Entonces, Lars, voy a darte la palabra si puedes responder a esta pregunta mientras estamos viendo el tema del audio para la presentación de María Soria. Muchas gracias, Lars. Es una pregunta bastante amplia, realmente. De repente tendría que comunicarme con Luisa. Realmente no tengo una respuesta a la mano. Yo conozco de diferentes indicadores que han sido usados en el contexto de ecosistemas, como por ejemplo en lo que es macroreestructuración. No estoy seguro si esto es lo que la persona está preguntada o está interesada, porque generalmente hay métricas específicas para contextos locales. Así que, por ejemplo, cuando está replanteándose lo que son los manglares en la área costera de Tanzania, uno está viendo, buscando indicadores para medir esto. Es un poco difícil contestar realmente. Disculpen. Yo preferiría tener una comunicación quizás di directa. Thank you, Lars. Well, yes, it is quite a broad question, and also, like Elena Peter was commenting in her introduction, in the practical community of Regata, which is you can find relevant information about the module that is dedicated to the monitoring and evaluation, and also she has also shared a link. In this community, practice community, there's also a library with different resources.
and also different examples of indicators that can be used in regards to the adaptation of ecosystems. And also there's a webinar that can also provide a little bit more information, and also there are some contacts for contact information of some experts, so you can contact them in regards to the topic of adaptation based on ecosystems. So I'm gonna pass to Eliana Pita so she can provide more information and details. Well, thank you very much, Lily, and thank you for Luisa for the question, because it's very interesting and very relevant, because it is a question that many governments ask, and many researchers as well, and many tangles from different perspectives. So I think that is very related to what Lars was commenting on his presentation about the specification of the indicators of adaptation indicators. Okay, the adaptation based on ecosystem, it depends on what ecosystems we're talking about and what are the impacts of climate change that are specific for the context. They can be very different. So in that sense, I invite you to go deep in the module of the community based on ecosystems, and also see the different documents that are there in the platform. And I think that the message about how adaptation doesn't have one indicator, and how this specifies with the concept that Lars has explained in his presentation. Either way, if you understand it very well, you can understand it very well in this context. Thank you very much. Thank you, Lily. Thank you, Elena, for providing more information about the possibilities also to participate in another platform of practices based on ecosystems, and also the information that you can get there. Okay, well, thank you very much. Hemos logrado de obtener el audio de para la presentación de María Zorrilla y le doy la palabra. Muchas gracias y disculpa por ese inconveniente. Hola, sí, disculpen, ¿ya me escuchan? Hola, hola. Ay, qué bueno. Bueno, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es María Zorrilla y rápidamente les voy a contar un poco qué he hecho en adaptación. Yo he trabajado en México en temas de adaptación desde 2010. Trabajamos en la Estrategia Nacional de Adaptación, que al final se convirtió en una hoja de ruta para la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y con la GIZ específicamente he hecho muchas cosas muy interesantes. Hicimos un sistema de priorización de medidas de adaptación, que de hecho ustedes, así si lo buscan, priorización de medidas de adaptación, GIZ México, lo pueden encontrar en línea, donde entre 2013 y 2015 estuvimos trabajando con muchos actores para definir qué eran medidas de adaptación para diferentes sectores. Pero también a partir de 2013 hemos ido trabajando en sistemas de indicadores para la adaptación. Hicimos un ejercicio, no se ha utilizado por varias razones, pero hicimos un ejercicio a nivel nacional, un ejercicio dirigido desde la GIZ para hacer un sistema de indicadores, que es lo que voy a presentar ahorita. Y el año pasado estuvimos trabajando ya a nivel con un gobierno local, con una entidad, un gobierno subnacional, estuvimos trabajando un sistema de indicadores con enfoque de género. Ese caso no lo voy a presentar, tuve que escoger uno y me pareció más importante presentar el más general.
Y bueno, también he trabajado haciendo estrategias de adaptación, tanto a nivel subnacional con el estado de Tamaulipas, por ejemplo. Trabajé con la región, una región de tres estados que se llama la Península de Yucatán. Entonces, bueno, pues les voy a compartir un poco a lo largo de esta exposición, que espero no tardarme mucho, compartirles un poco lo que es hacer la política de adaptación y una política sobre todo medida. La presentación es muy larga, no la voy a dar toda, pero sí quería que a ustedes se les quedaran algunas láminas. Hay cosas que pueden sonar repetitivas a la anterior, entonces me las voy a saltar. Me voy a enfocar nada más en el ejemplo para aprovechar al máximo esto. Bueno, lo primero, y esto sí lo quiero dar, al final, cuando hablamos de un proceso de adaptación, estamos hablando de una política pública. Y toda política pública tiene un ciclo. El tema de política pública es apasionante porque estoy segura que todos los que están aquí hacen política pública, ya sea de adaptación o de cualquier otro tema. Y en la política pública, bueno, hay cinco fases o ocho, o sea, depende quién lo vea, pero a mí me gusta hablar de cinco fases. Es identificar el problema, formular las políticas, hacerlas, tomar la decisión, implementarla y evaluar los resultados. Pero en realidad, la evaluación es una parte muy importante de la política, por eso son muy importantes los indicadores, pero cuando tenemos idea de lo que queremos medir, podemos impactar en todo el proceso de la política pública. Aquí hay algunos ejemplos de por qué medir, esto me lo voy a saltar para irme al caso. Se los voy a dejar, y igual si tienen algunas dudas, puedo responderlas después a nivel personal. Pero aquí hay algo muy importante. En esta lámina, que no voy a leerla toda, pero hablo de cómo, de por qué son los indicadores, cómo se identifican indicadores. Y aquí hay algo muy importante. Hay mucha teoría sobre los indicadores. Hay muy poca sobre indicadores de adaptación, pero tenemos que trabajar sobre el conocimiento ya construido. Por ejemplo, la CEPAL tiene muchísimos documentos sobre cómo construir indicadores de sustentabilidad. Rayén Quiroga, que aquí cito. Hay otro documento de 2005 sobre indicadores para adaptación de una mujer, creo que es australiana, que se apela Horrocks. Entonces, bueno, yo los invito como a buscar esa información, pero a lo que quiero llegar con esto es que hay una pequeña diferencia entre un indicador y un índice. El indicador es una información, es una medida, una señal, y el índice es un conglomerado de indicadores, lo sabemos. Cuando se han querido construir índices de vulnerabilidad, índices de sustentabilidad, hay índices de, por ejemplo, el índice de desarrollo humano de PNUD, pero hay siempre una gran tentación por construir índices. Y yo realmente, en temas que son tan complejos como es la adaptación a cambio climático como un proceso, trato de evitar los índices, y más bien lo que propongo son sistemas de indicadores. Y ahorita les voy a poner un ejemplo de un sistema de indicadores. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un sistema de indicadores? El sistema de indicadores escoge muchos indicadores que pueden servir para explicar una situación más compleja. El índice lo que hace es una fórmula matemática para tomar varios indicadores, ponderarlos, hacer una ecuación que tenga la suficiente solidez y sacar un solo número al respecto. Yo lo que voy a presentar aquí es cómo hicimos un sistema de indicadores para la adaptación para México. Estas me las estoy saltando, se las voy a dejar porque son un poco repetitivas a la presentación anterior. Entonces, bueno, hablemos de los sistemas de indicadores, que es a lo que voy a llegar ahorita. La GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo, estuvo trabajando en el desarrollo de sistemas de indicadores en varios países durante 2010, 2011, 2012. Voy un poco más lento, disculpen. Y entonces, nos pidieron que en México hiciéramos un ejercicio similar. Esto es muy importante. El ejercicio no lo hicimos a petición del Gobierno de México, sino lo hicimos a petición de la GIZ para poder hacer este análisis de sistemas. Aquí está el documento, creo que aquí todavía no está citado México, pero en el que se basó GIZ para poder hacer diferentes sistemas de indicadores. Me voy a ir directamente a cómo hicimos el sistema.
Entonces, bueno, cuando uno va a empezar un sistema de indicadores de lo que sea, o sea, aquí, por ejemplo, ahorita estoy en México trabajando el sistema de indicadores para la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Lo que les quiero comunicar es que el proceso que estoy llevando es muy similar al que hice para el sistema de indicadores para la adaptación. Hay cosas, hay pasos que son casi, casi como una receta y ya uno le da el giro más adelante. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos cuando vamos a hacer un sistema es qué vamos a monitorear, cuál es nuestro punto de partida, y si se trata de un sistema en el que queremos sumar actores, sí necesitamos identificar a quiénes vamos a sumar. En el tema de adaptación a cambio climático, incluso de adaptación basada en ecosistemas, que ya vi que son preguntas que hay aquí presentes, necesitamos saber que no hay una persona, no hay una institución que tenga toda la información. Necesitamos sumar diferentes instituciones, necesitamos sumar diferentes expertos para poder encontrar no solamente el indicador, sino los temas que son relevantes de medir. Entonces, bueno, aquí viene tal vez lo más importante, los pasos más importantes. ¿Qué tenemos que preguntarnos cuando vamos a hacer un sistema? Uno, ¿cuál es el objetivo de nuestro sistema de indicadores? Y aquí hay una diferencia muy importante. A veces nos podemos preguntar, queremos hacer un sistema de indicadores para medir la adaptación, que es el caso de lo que yo voy a presentar ahorita. Entonces, las preguntas son muy distintas, y aquí es muy sutil, a un sistema de indicadores para medir la política. ¿Por qué? Cuando tenemos ya una política pública, cuando tenemos ya un programa de adaptación, por ejemplo, ya diseñado y queremos medir sus avances, nuestras preguntas o nuestros indicadores van a ir hacia las líneas de acción y hacia los objetivos de la política. Cuando queremos medir un proceso como la adaptación, hay veces donde hay elementos que todavía no tienen una política pública asociada. Esta sutileza es, por ejemplo, les voy a poner un caso, por ejemplo, el caso del suelo en México. En México el problema del suelo es un problema que no tiene realmente una política pública asociada. Si yo quisiera medir un proceso de adaptación basado en la política pública, no tendría ningún indicador relativo al estado del suelo, de la regeneración, de la restauración de suelo, porque no hay ninguna línea de política que tenga eso. Si yo me salto la política pública y me voy directamente a todos los factores que importan para medir a la adaptación, voy a ver que hay elementos que no tienen política pública y que aún así se necesitan medir. Yo lo que hice a nivel, en el sistema que les voy a preguntar ahorita, fue partir de la pregunta de qué necesitaríamos saber para saber si estamos o no adaptados, independientemente de que haya política pública o no. Yo les recomiendo mucho ese ejercicio porque es mucho más completo. En el caso, por ejemplo, de indicadores de género, partí de la estrategia subnacional, que se supone que era una estrategia sensible a género, y a partir de sus acciones busqué los indicadores y me encontré que en realidad no había ni siquiera acciones claras de género. Pero bueno, esa es otra historia que ahora no voy a contar. Entonces, bueno, necesito saber eso, qué es lo que voy a medir. De ahí, esta es como la receta que yo he desarrollado. De hecho, yo el primer sistema de indicadores que hice en 2008 fue un sistema de indicadores para la sustentabilidad. Entonces, tenía la misma complejidad que hablar de un sistema de indicadores para la adaptación. Porque justamente la complejidad de la adaptación, como todos los que estamos aquí lo sabemos, es que son varios temas los que tiene que ver. Entonces, bueno, necesitamos elegir, ahorita voy a ver cada uno de los pasos, es a lo que me quiero enfocar en esta presentación. Necesitamos ver qué temas y qué subtemas hay, necesitamos ver qué fuentes de información, y en esta parte me quiero detener, porque otra de las cosas que yo he visto tanto en el diseño de política pública como en el diseño de sistemas de indicadores, es que si nos ponemos a construir indicadores para todo, nunca vamos a tener un monitoreo de los indicadores. ¿Por qué? Porque medir un indicador es muy costoso y requiere mucha experiencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es una mezcla entre indicadores que ya existan y se puedan ajustar a nuestro sistema e indicadores que tal vez no existan, pero que son indispensables de construir. Ahorita les voy a poner ejemplos. Entonces, bueno,
Voy a tratar de concluir a las 10:25. Yo sé que empecé tarde, pero para que podamos hacer alguna otra pregunta. Entonces, bueno, en eso de la identificación de los indicadores, yo lo primero que les recomiendo es que busquen cuáles son los sistemas de indicadores que hay en sus países, de todos los temas que están relacionados con la adaptación. Por ejemplo, aquí esta es una tabla que yo hice donde ponía qué institución construye qué tipo de sistema, cada cuánto mide, y para qué temas me sirve. Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro es todos los temas que necesito saber para ver mi proceso de adaptación y de ahí encontrar cuáles son todos esos sistemas de indicadores que me pueden servir. En México tenemos muchos sistemas de indicadores. Por ejemplo, yo he encontrado específicamente en el caso de Colombia, que también, no porque conozca a los otros, sino porque en el caso de Colombia me metí a ver indicadores justamente para los objetivos del desarrollo sostenible y también encontré que tienen muchos sistemas de indicadores para la adaptación. Entonces, tenemos primero que hacer un recuento de todo lo que tenemos para poder construir de alguna manera como materia prima de lo que vamos a construir. Entonces, estos son algunos ejemplos de sistemas de indicadores. Yo les recomendaría que cuando van a hacer sus sistemas de indicadores, primero hagan todo este barrido. Y ahora sí ya viene esta diapositiva que es cómo se construye un sistema de indicadores para la adaptación desde mi perspectiva. Hicimos un manual con estos pasos. Todavía no sé si es público, pero puedo preguntar a Geiseta si lo puedo compartir. Entonces, bueno, vámonos paso por paso y voy a tratar de explicar. Tengo algunas diapositivas más sobre las cosas más importantes para lo que nos da tiempo de hablar ahorita. Bueno, lo primero es diseñar este sistema y ver cuáles son nuestros objetivos. ¿A qué me refiero con eso? Mi objetivo va a ser medir el proceso de adaptación nacional. Está muy bien. Si mi objetivo va a ser un proceso de adaptación subnacional, también, si mi proceso va a ser el proceso de adaptación basado en ecosistemas, o sea, tenemos que tener muy claro cuál va a ser el enfoque de nuestro sistema de indicadores, porque eso va a definir todo, y son elementos distintos. Entonces, la pregunta clave del sistema define todo. Después tenemos que entender cuáles van a ser nuestros criterios. Necesitamos indicadores de qué tipo, necesitamos toda la teoría de los indicadores, de cómo son indicadores que sean eficientes, que sean costo-beneficio positivos, que sean mensurables. Hay toda un, sí les recomiendo que se metan a buscar las publicaciones de Rayén Quiroga, porque hay toda una lineamientos de cómo deben ser los indicadores. Y luego construir las hojas metodológicas de los indicadores. Estos son elementos fundamentales desde el inicio del sistema. Las hojas metodológicas es el metadato de los indicadores que vamos a construir. Cuando uno tiene el metadato claramente identificado, y también les puedo pasar ejemplos de hojas de indicadores, de hojas metodológicas, vamos a saber a qué nos topamos. No es muy fácil decir, ay, vamos a hacer indicadores, vamos a inventar indicadores. No. O sea, todo indicador debe estar muy bien justificado. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos esa, digamos, estamos poniendo el mantel o estamos poniendo las reglas del juego de cómo vamos a diseñar un sistema de indicadores, lo que sigue, esto es muy importante, es identificar qué temas van a ser nuestro sistema de indicadores de la adaptación. ¿A qué me refiero con los temas? Y aquí me voy a pasar a la siguiente y me voy a regresar ahorita. Bueno, cuando estábamos haciendo el sistema de indicadores para México, yo partí inicialmente, mi propuesta inicial fue, ok, si vamos a medir la adaptación, veamos qué pasa con el sistema social, el sistema ecológico, el sistema económico y el sistema institucional. Cuando hice reuniones con expertos, me dijeron no, o sea, es mucho más complejo, y entonces salieron siete grandes temas con los cuales los expertos dijeron que teníamos que fijarnos en la adaptación a cambio climático. Aquí voy a hablar de estos temas, pero no solamente eran estos temas. Cuando dijimos, ¿qué necesitamos para saber si nos estamos adaptando como país?
dijimos, bueno, necesitamos saber temas de información climática. ¿Tenemos o no la información necesaria para saber qué está pasando con el clima? Temas sobre los servicios ecosistémicos. Necesitamos saber qué está pasando en el sistema social, qué está pasando en el sistema productivo. Pero también necesitamos saber, y esto es muy importante porque les anticipo que es lo más difícil de medir, necesitamos saber qué está pasando con el desarrollo de capacidades, de capacidades gubernamentales, de capacidades sociales, qué está pasando con los daños y pérdidas. Y de ahí nos preguntamos, ok, de estos grandes temas, ¿qué necesitamos saber para saber si nos estamos adaptando como país? Y salieron todos estos subtemas, salieron alrededor de 40 y tantos subtemas. Imaginen ustedes que un sistema de indicadores completo necesitaría al menos un indicador para cada uno de estos subtemas. Entonces, bueno, este es un ejemplo de la complejidad de entender indicadores para la adaptación. Y esto era a nivel nacional, pero a nivel subnacional, esto puede tener otros enfoques. Por ejemplo, a nivel subnacional, ¿qué cosas cambian? Claramente, en el sistema social hay indicadores que son muy distintos dependiendo de si es una zona rural o es una zona urbana. En una zona rural te interesa, por ejemplo, temas de educación, de acceso, de alfabetismo. En una zona urbana te interesan más tal vez otros temas de conocimiento. Entonces, ahí es donde vamos teniendo las diferencias a nivel regional y a nivel local. Una vez que tenemos identificados cuáles son los temas y subtemas, me voy a regresar a mis pasos. Híjole, se me está acabando el tiempo. Una vez que estamos regresando, que estamos con los temas y subtemas, necesitamos este paso. Hola, hola, ¿ya? ¿Me escuchan? Hola, hola. Ah, ok, perfecto. Una vez que estamos en ya que identificamos, imagínense, ahorita vamos nada más en el paso 3, en el paso 2, necesitamos identificar esta cosa que no se los dicen, pero es muy importante para elegir el indicador. No solamente se trata de decir el tema, por ejemplo, vámonos al más fácil, ecosistemas terrestres. Pues un indicador de ecosistemas terrestres es básicamente, pueden ser porcentaje de ecosistemas por territorio o pueden ser grado de fragmentación. Estos indicadores dependen de una pregunta clave, que yo lo llamo, bueno, yo, el maestro que me enseñó a hacer indicadores lo llamaba, pero nunca lo escribió, y sí lo cito, pero es el propósito indicativo. ¿Qué es el propósito indicativo? Del tema específico, ¿qué necesito para saber si nos estamos adaptando? ¿Necesito saber porcentaje de cobertura o es demasiado amplio? ¿O necesito saber el grado de conectividad de los ecosistemas terrestres? ¿O necesito saber el grado de fragmentación de los ecosistemas terrestres? O sea, ahí es donde empiezan a ser las cosas muchísimo más adecuadas a los diferentes contextos. Entonces, una vez que se hace eso, se hace esa pregunta. Y a partir de la pregunta, de lo que yo llamo propósito indicativo, es esto que les digo que tiene que ver con ya la identificación del indicador como tal. Entonces, en la experiencia que tuvimos en México, teníamos estos 40 y tantos subtemas. Cuando hicimos los propósitos indicativos de cada subtema y llegamos a proponer indicadores, tanto indicadores que ya estaban hechos como indicadores que había que hacer, para todos estos propósitos indicativos llegamos a una matriz de 100 y tantos indicadores propuestos. Esto es inviable. No se, o sea, y esto sí es una recomendación muy clara. Y no hay una medida exacta de un sistema de indicadores, pero si ustedes tienen que tener un sistema de indicadores que se mida cada cierto tiempo, no puede pasar de 50, o sea, entre 20 y 50. ¿Por qué les digo este número tan arbitrario? Porque medir cada indicador cuesta, analizarlo cuesta, no solamente dinero, cuesta tiempo y cuesta mucha experiencia. Pero también no solamente un sistema de indicadores no solo se trata de medir el indicador como tal, sino se trata de entender cuál es la relación que hay entre todos los indicadores. Miren, mi ejemplo de sistema de indicadores más bonito que he visto, que no es de la adaptación, porque ahorita esto también es importante. Todos los sistemas de indicadores de adaptación se están construyendo ahorita. O sea, no van a encontrar sistemas completos. Si ustedes buscan sistemas de indicadores en cualquier país, para mí el que más adelantado va es Reino Unido. También hay algunos sistemas de indicadores muy interesantes en Asia. Pero si ustedes buscan sistemas de indicadores de adaptación, van a encontrar en construcción. Pero sistemas de indicadores de la sustentabilidad, que es como nuestro padre en términos de la complejidad de hacer un sistema de indicadores, hay un sistema que es el de España, que es el Observatorio de la Sostenibilidad de España,
que tiene un gran sistema de indicadores que tienen una área de una universidad totalmente destinada a medirlo. Entonces, eso es nada más para mostrarles la complejidad. Y cada 2 años sacan un informe. Entonces, busquen Observatorio de la Sostenibilidad de España y es lo más inspirador que encuentran. Pero bueno, volviendo a eso, una vez que tienes toda la posibilidad de indicadores, tienes que hacer una selección de cuáles son los más factibles. Acuérdense, nos movemos entre lo factible y lo deseable. Y una vez que tenemos los indicadores factibles para el sistema de México, identificamos, eran 48, 50 indicadores, hay que elaborar las hojas metodológicas e integrar el sistema. Y aquí va un poco, les quería poner el ejemplo. Lo que hicimos fue una matriz en Excel, no se preocupen, igual les puedo enseñar la matriz más adelante. Y lo que hicimos fue una matriz en Excel donde teníamos el tema, el subtema, el propósito indicativo, el indicador, es esto de aquí. Si era un indicador de impacto o de gestión, es muy importante porque no, y esto, bueno, no sé si ustedes tengan como conocimiento básico de indicadores, pero la división más clara es indicadores de impacto y de gestión. Los indicadores de gestión nos dicen cómo están nuestras actividades y los de impacto es cuál es la eficacia de nuestras acciones. Y ese es un tema muy complejo que luego yo creo que se puede tratar. Luego aquí yo ponía, bueno, si eran indicadores de impacto de gestión, a qué desglose territorial estaban, y en la misma matriz ponía los ejes de la Estrategia Nacional de Adaptación y el indicador para cuáles de estos ejes nos servía. Entonces, bueno, ese fue el sistema. Lo tengo aquí, pero creo que ya no me da tiempo de mostrarlo. Pero bueno, ¿cuál es la experiencia y cuál es el resumen de lo que yo les quiero dar en estos minutitos? Sí, es muy chico, es muy poco verlo, sí, yo sé, pero igual puedo, yo creo que no hay ningún problema si les paso el ejemplo de una matriz de indicadores y de si se los mando con Lili y con Denis, el ejemplo de un sistema de indicadores. Y bueno, lo que les quiero decir es los sistemas de indicadores se están construyendo. Entonces, es muy importante ver cómo está este proceso en los diferentes países. Un poco les decía el ponente anterior, necesitan responder a las necesidades locales, pero esas necesidades locales no solamente cambian de país a país, sino cambian de entidad o de entidad subnacional o de región a región. No se puede, esta es otra cosa importante, no se pueden construir sistemas de indicadores en un mes, en 2 meses, es un proceso que en mi experiencia lleva al menos 6 meses, entre 6 meses y 1 año, porque tienen que ser consensuados. ¿Y por qué tienen que ser consensuados? Porque necesitamos de una comunidad de aprendizaje para poderles dar seguimiento a los sistemas de indicadores. Hay muchos insumos, mi principal recomendación es busquen los insumos que hay, busquen los expertos que hay. Todas las propósitos indicativos de los indicadores, por eso no podemos transportar un sistema de indicadores de un lugar a otro. Necesitamos, para todos los temas o subtemas que elijamos, necesitamos saber cuál es el vínculo expreso de ese tema o subtema con la adaptación. La pregunta tiene que ser, ¿qué de este tema me dice si nos estamos adaptando o no? No se trata de poner el indicador por el indicador, sino se trata de preguntar por indicadores que nos respondan hacia la adaptación. Y bueno, hay indicadores que nos pueden hablar de la exposición, esos son los más fáciles de sacar, qué porcentaje de población vive al nivel del mar, ¿no? Hay indicadores que nos hablan de capacidades adaptativas, desde mi perspectiva son los más difíciles porque son los que no tenemos medidos. Hay otro tipo de indicadores. Y bueno, necesitamos recursos, capacidades y necesitamos muchos acuerdos. Me da mucha pena porque sé que esto acaba a las 10:30 y me pasé ya de mis 20 minutos, creo. Pero básicamente ese es un poco la experiencia. Si quieren hacer preguntas, si pudiera compartir rapidísimo, bueno, no, mejor les mando el Excel para que lo vean y puedo responder a preguntas, pero a preguntas con al Excel, cuando se los mande con Lili les puedo mandar mi correo, o si quieren luego podemos programar alguna plática para hablar del Excel o de indicadores de género, como ustedes quieran. Pero creo, Lili, que ya pasé con mi tiempo, ¿verdad? Sí, estamos finalizando un poco el
al poco el webinar para poder dar algunos minutos para preguntas por parte de los participantes. Con eso me gustaría ahora abrir la sesión de preguntas, y mientras estamos esperando a recibir las preguntas en el chat, voy a dar la palabra a María si te gustaría darnos una conclusión o unas lecciones aprendidas para concluir tu ponencia. Entonces, desde ahora, sí, les agradecería a todos los participantes, si por favor pueden escribir a quién se dirija su pregunta para poder tener después estos minutos para recibir respuestas por parte de los ponentes. Muchas gracias, y ahora doy la palabra a María para concluir su ponencia. Sí, bueno, pues si quieren, mientras van, sí voy a mandar el Excel, claro que sí. Nada más necesito ajustarlo para poder mandarlo. Bueno, nosotros, tanto en GICETA como yo, desde mi quehacer cotidiano, creo que la manera en la que podemos compartir la información, o sea, si yo les puedo mandar el Excel tanto con algunos ejemplos como limpio, y ustedes lo pueden usar siempre y cuando citen, lo pueden usar y pueden rellenarlo con lo que a ustedes les importe. Eso por un lado. Por el otro, nada más quería, bueno, a nivel nacional ya di un poco las conclusiones, pero si puedo hablar un segundito más, la complejidad de hacer sistemas de indicadores de género es todavía más difícil para adaptación, porque lo que yo entendí cuando estaba haciendo ese sistema de indicadores es que si no tenemos un buen diagnóstico, no podemos seleccionar los indicadores relevantes. Y eso no solo para género, sino para todo. Entonces, mi primera recomendación para hacer un sistema de indicadores es claramente tenemos que partir de un buen diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad, de las condiciones de adaptación y de las condiciones de resiliencia. Ya tenemos la primera pregunta. ¿Qué criterios debemos usar para priorizar estos indicadores? Sí, el tema de la priorización de los indicadores es muy importante, pero mire, hay indicadores que se autoeliminan, o sea, de esos 100 que les dije, ¿cuáles se autoeliminan? Aquellos que son muy costosos. Cuando un indicador, podemos tener indicadores hermosísimos de medición, no sé, el porcentaje de especies que han cambiado su ciclo de vida, no sé, estoy inventando ahorita, pero si no hay nadie que lo mida, el indicador se va. O si medirlo nos va a costar una investigación de un millón de miles de dólares y solo podemos tener ese dinero para la línea de base, el indicador se va. O sea, un primer criterio es el de factibilidad. El indicador se va a poder seguir, se va a poder medir en el tiempo, vamos a poder tener claridad del proceso, se queda. Si no, por más bonito que sea, se va a una agenda de investigación. Otros indicadores es que sí nos den información relevante. O sea, puede haber indicadores muy fáciles. Por ejemplo, se ha discutido muchísimo los indicadores de adaptación. Muchísimo. De educación. ¿Qué tan relevante es que una población sepa leer o no sepa leer? Depende dónde. O sea, si yo hago en un medio urbano donde la mayor parte de la población sabe leer, pongo el indicador de alfabetismo, pues no tiene caso, pero si lo pongo en un medio rural, en donde es muy importante que las personas tengan acceso a información que viene de manera escrita, se vuelve un indicador relevante. Entonces, la relevancia del indicador para el proceso y para la problemática. Por eso el diagnóstico, entre más claros tengamos los diagnósticos, los indicadores se van autoseleccionando. ¿Ok? No sé si te respondí, Alejandro. Cuantitativo y cualitativo, bueno, todo indicador por definición es cuantitativo, incluso indicadores que no tienen una medida se pueden volver cuantitativos. En el caso de capacidades, lo que hemos desarrollado, lo he hecho tanto para capacidades adaptativas como, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la evaluación de las metas de Aichi en México de biodiversidad, construimos indicadores con base en la experiencia de personas que trabajan en el tema y los convertimos en una medida, ¿no? O sea, uno puede hacer cuantitativo cualquier cosa si está bien hecha. Y lo cualitativo viene de la narrativa. O sea, un número por sí solo o 15 números juntos y explicados solo son es una medida cuantitativa y puede ser muy potente, pero es mucho más potente la narrativa y la historia que le damos a ese conjunto de indicadores. Entonces, es muy importante conjuntar lo cuantitativo con lo cualitativo. ¿Cómo identificar el vínculo explícito con la adaptación, Luis? Bueno, claramente es
a partir del diagnóstico, cuando tenemos este buen diagnóstico sobre la vulnerabilidad, sobre las condiciones de resiliencia y sobre las posibilidades de adaptación, sabemos cuáles son los temas que están importando a nuestra localidad. O sea, lo que les ponía el ejemplo de educación, pero por ejemplo, sistemas productivos, qué sistemas productivos son importantes en un lugar, qué sistemas productivos son importantes en otro, eso puede cambiar de población en población. Entonces, el vínculo explícito con la adaptación puede ser a partir de varias preguntas. A partir de, este tema es importante para entender la vulnerabilidad, la exposición, las capacidades adaptativas. Este tema nos habla de la sensibilidad ante cambio climático. Este tema Este tema nos habla o no nos habla de la resiliencia. Ustedes ahorita pongan cualquier tema en la cabeza que les interese, ¿no? Por ejemplo, información climática es muy obvio. Vegetación riparia, ¿no? O sea, a mí me están diciendo que la conectividad acuhidrológica es importante. ¿Cuál es su vínculo con la adaptación? Entonces la pregunta sería, ¿qué me dice que haya conectividad acuhidrológica con respecto a la resiliencia de los ecosistemas? Ah, pues si sé que hay conectividad, es más fácil que haya una migración, es más fácil que se mantenga el flujo de agua. Entonces, ese es el propósito indicativo, ese es el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer para la adaptación. A ver, Anaí, hola María, ¿cómo se pueden de gestión? Los indicadores de gestión son muy importantes. Cuando nos estamos enfocando en indicadores de impacto, tendemos a despreciar los indicadores de gestión, pero son igual de importantes. Por ejemplo, un indicador de gestión es el porcentaje de cobertura de la información climática en cierto territorio, ¿no? El porcentaje de estaciones climáticas. En realidad eso no es un indicador de impacto. No nos está diciendo si está cambiando o no la adaptación, pero sí nos está diciendo cuáles son los elementos que tenemos para conocer la información climática. Entonces, sí son importantes. Otro, por ejemplo, uno de los indicadores de gestión que más se usa, que no mide las capacidades adaptativas claramente, pero que es importante, es el número de cursos o el número de capacitaciones dadas. O sea, yo el indicador de gestión es, se dieron capacitaciones a 50 localidades. Eso no me está diciendo realmente si cambié o no la perspectiva sobre y el conocimiento sobre la adaptación en las localidades, pero al menos sí me está diciendo que estoy haciendo un trabajo. Tendría que ir el indicador de gestión de la mano con un indicador de impacto, que lo que les digo, porque capacidades es muy difícil de medir, porque en capacidades, por ejemplo, tendría que saber de qué está partiendo, qué base de conocimiento se tiene antes de la capacitación y cómo cambia ese conocimiento o esa percepción, pero son igual de importantes. De hecho, tendríamos que tener indicadores de gestión también, casi un indicador de gestión y uno de impacto por tema de la adaptación por subtema de la adaptación que nos interesa. Y lo ideal es que los indicadores nunca se queden en papel. Hacer una adaptación basada en ecosistemas sea un marco eficaz. Bueno, ahí hay una contribución de adaptación basada en ecosistemas. También les recomiendo mucho las publicaciones de la UICN, de adaptación basada en ecosistemas. Hay una publicación muy chiquita, está en español, es de Ecuador, está hecha en Ecuador, que es muy buena. También les puedo mandar la nota cuando les manden el material. ¿Cómo fortalecer capacidades sociales y gubernamentales con la integración de indicadores? El tema de capacidades es el más difícil desde mi perspectiva, porque en realidad hay que desarrollar capacidades en todas las materias. Y es en lo que menos se invierte en seguimiento. O sea, uno cree que capacidades es dar cursos y no. Entonces, bueno, ¿cómo desarrollar capacidades? El mismo generar procesos para elaboración de sistemas de indicadores ya es en sí un desarrollo de capacidades. Cuando tú generas un proceso en el que trabajan diferentes actores, ese mismo proceso lleva una capacitación implícita. Desde la primera presentación, ¿qué es un indicador? ¿Qué es la adaptación? Ahí empiezas a desarrollar capacidades. Pero es muy importante también desarrollar las capacidades del diálogo y del consenso en materias en los procesos de adaptación. Pero bueno, creo que el desarrollo de capacidades es un tema extensísimo que no lo hemos abarcado en los países todavía, y hay que seguir trabajándolo. En educación ambiental hay mucho que se puede hacer desde la adaptación, muchísimo. Para transmitir información verificable, información cierta. ¿Cómo podemos distinguir entre adaptación a cambio climático y gestión ambiental per se? A ver, o sea, la gestión ambiental en realidad
tiene muchísimos temas incluidos. O sea, gestión ambiental, si lo vemos como cualquier política pública enfocada a medio ambiente, de temas de residuos, temas de aires, temas de impacto ambiental, o sea, es todo lo que tiene que ver con la política pública ambiental. La adaptación toma una parte de la política pública ambiental que tiene que ser enfocada, o sea, es muy importante que en adaptaciones tiene cuatro cosas. O sea, si vamos a hacer la adaptación, dos básicamente. Si vamos a hacer la adaptación, estamos una de dos. O disminuyendo la vulnerabilidad, o sea, explícitamente hay que disminuir la vulnerabilidad, y esta vulnerabilidad la podemos ver por exposición, por capacidades adaptativas, por vulnerabilidad, como queramos, o aumentar la resiliencia. Entonces, hay muchas cosas de gestión ambiental que no se enfocan a la adaptación, pero hay cosas que sí. Y la otra cosa es que la adaptación es mucho más que la gestión ambiental. La adaptación tiene que ver muchísimo con capacidades sociales, con capacidades de los sistemas productivos, con capacidades institucionales que sobrepasan la gestión ambiental de por sí. O sea, y la adaptación, el proceso real de adaptación, tiene que ver con la integración de todos los actores que están trabajando. Esto es una cosa multiactores tremendamente importante. Es como la sustentabilidad. En realidad, cuando yo empecé a trabajar adaptación, después de trabajar mucho tiempo política ambiental, me di cuenta que la adaptación era muy cercana a la sustentabilidad, pero con prisa. Entonces, tiene toda esa complejidad. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Perdón que me fui muy rápido, se lo digo a la traductora, porque sí, sentía que el tiempo me comía. ¿Hola? Ah, ya, Lili. María, por contestar a las preguntas, a todas las preguntas de los participantes. Aquí veo una otra pregunta. Lamentablemente tenemos que ir concluyendo el webinar, y bueno, vamos a pasar si hay otras preguntas por parte de los participantes que no han podido preguntar o recibir una respuesta a sus preguntas. Veo que también María justo compartió su correo electrónico. Con esto me gustaría agradecer a la participación de nuestros ponentes, Elena Pita, Lars Christiansen y María Zorrilla Ramos, por sus ponencias excelentes, por darnos una vista, un panorama teórico sobre los retos y las oportunidades de desarrollar sistemas de monitoreo y evaluación, cómo identificar las métricas, y también esta experiencia de México que nos da más información sobre los avances, cómo se pueden hacer y cuáles son los pasos que se pueden seguir para avanzar en ese tema y apoyar el diseño y la implementación de los planes nacionales de adaptación. Muchísimas gracias a los ponentes, y también me gustaría agradecer mucho a los participantes que han tenido también la posibilidad de quedarse hasta el fin del webinar, que se ha alargado un poco. Nos disculpamos por cualquier inconveniente técnico. Gracias por sus preguntas interesantes, y les esperamos y les invitamos a seguir nuestros próximos webinars en la comunidad de práctica para el apoyo. Muchas gracias. Hasta luego.